Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con aclamaciones. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mira, Señor, sobre la tierra, los santos del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo.
proclama día tras día su victoria. Santiago, hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Amen.
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que vives de verdad, para el pago de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a venir el día para un provecho del Altísimo, corría delante del Señor a preparar sus amigos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, con la igualdad de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos Señor, Creador del Universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, haz que obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así, todos juntos, edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Señor, que te glorifique. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy, en todas nuestras actividades, un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Oh,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Pedimos en esta misa por todas las intenciones de los bienhechores vivos y difuntos. De manera especial pedimos por Amalia Guzmán Calixto, difunta en el primer aniversario de su fallecimiento, para que ella ya esté gozando de Dios en la patria celestial. Y cada uno de los sacerdotes que participan, que concelebran esta Santa Misa, tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. La liturgia nos sugiere que las oraciones de la misa de hoy sean la misa del Espíritu Santo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, ante quien todo corazón está abierto y todo propósito se descubre, a quien ningún secreto se oculta, purifica por la efusión del Espíritu Santo los proyectos de nuestro corazón, para que merezcamos amarte con toda perfección y alabarte dignamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos,
que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Empezamos a leer la carta de San Pablo a los Gálatas, que fue escrita entre el año 50 y 57. Galacia es una región que se sitúa en el centro de la actual Turquía. Ahí pasó San Pablo en uno de sus viajes, realizó una labor evangelizadora. Eran personas paganas, o sea, no judías. Y se formó una comunidad cristiana, pero tiempo después de que había predicado San Pablo, se introdujeron ahí judaizantes que querían que los cristianos practicaran la ley de Moisés y practicaran la observancia de ciertos días que tenían los judíos, ciertos ritos. Y entonces San Pablo reacciona fuertemente, y esa carta va a indicar que pues, no es necesario retroceder de esa libertad que ya habían alcanzado, porque el volver a la ley de Moisés era recaer en cierta esclavitud. Y él va a argumentar su pensamiento, sobre todo a través de 4 propuestas, 4 ideas. Primero, por la autoridad que él tiene como apóstol, que ha recibido directamente el Evangelio de Jesucristo. Como lo dice al final de este texto que hemos escuchado: quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Obviamente, pues también San Pablo recibió muchas enseñanzas de la primitiva comunidad cristiana, como
En algunos textos de sus cartas se ve cuando cita himnos de la primitiva comunidad cristiana. Pero aquí San Pablo recalca su autoridad, y además de que ya en la asamblea eclesial que se reunió en Jerusalén en el año 50, ya los apóstoles que estaban en Jerusalén aprobaron plenamente que San Pablo predicara a los gentiles. Un segundo aspecto: San Pablo habla de esa fe, de la importancia de la fe como aquello que nos justifica. La justificación es el paso del pecado a la gracia, a la vida de amistad plena con Dios. Y eso se da no por las obras de la ley, dice San Pablo, sino por la fe en Jesucristo. Obviamente, si uno tiene fe en Jesucristo, necesita también vivir esa fe a través de las obras, pero las obras son consecuencia de la fe, no son lo que nos ayuda, lo que nos hace salvos, sino lo que el inicio y la raíz de la justificación, como lo dirá el Concilio de Trento, es la fe, aunque esa fe actúa por la caridad, como dirá también San Pablo en esta carta. Después, una tercera idea fundamental es que la salvación es no solo para los judíos, sino también para los no judíos. Y para ello San Pablo se basa en la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, versículo 3, cuando le pide a Abraham que salga de su tierra y deje su casa, su parentela, y se vaya a la tierra que él le va a mostrar. Y ahí le dice: y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Pues esta promesa se cumple en Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque Jesús ha venido para todos. La cuarta idea es la presencia del Espíritu. Donde está el Espíritu está la libertad, o también que hemos recibido un Espíritu no de siervos, sino de hijos, y por lo tanto no había que recaer en la esclavitud de los innumerables preceptos que tenían los israelitas, que cuando se recibe el Espíritu de Dios en el bautismo se recibe la libertad. Este texto nos debe ayudar también a reflexionar sobre que muchas veces nosotros, pues, si no estamos instruidos en la fe, en la religión, nos creemos muchas cosas que nos dicen, como lo hicieron los gálatas, que se creían lo que les decían los judaizantes sin una reflexión madura y seria. Y esto a veces puede tener consecuencias graves en nuestra vida espiritual, nos puede hacer recaer en esclavitudes de las que el Señor nos ha liberado. Es importante, pues, conocer bien la doctrina cristiana, porque la ignorancia puede ser un arma muy poderosa del maligno. Y así, conociendo bien esta fe, podremos apreciarla, amarla, vivirla, defenderla, estar orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica. En el Evangelio vemos cómo a un doctor de la ley,
qué lo interrogó sobre los mandamientos cuyo cumplimiento lleva a la vida eterna, Jesús lo hizo que recordara el doble precepto del amor a Dios y del amor al prójimo. Y aquel doctor de la ley, queriendo justificar su intervención, le hizo a Jesús esta otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y eso le dio a Jesús ocasión para formular una hermosa parábola, la del buen samaritano, donde vemos cómo su nombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar, Jericó está a 400 metros bajo el nivel del mar. Y en ese camino, pues a veces hay tramos estrechos y también hay cuevas naturales donde se escondían los ladrones, entonces era un camino peligroso. Y ahí un hombre es asaltado, herido, y vemos que los principales que debían haberlo atendido, el sacerdote y el levita, pasaron de largo, no quisieron comprometerse, a lo mejor tenían demasiadas cosas que hacer, o a lo mejor pensaron: no, ¿para qué me meto en problemas? En cambio, el samaritano, que era de un pueblo distinto, un pueblo que estaba en pleito con los israelitas, porque los samaritanos tienen su origen cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, entonces trajeron gente de otras regiones e hicieron un sincretismo, una mezcla de lo que ellos creían con lo que encontraron en las tierras de Samaria, y se hizo una religión distinta, y los hebreos y los samaritanos no se podían ver, no había para nada una buena relación. Y sin embargo, este hombre primero emplea, bueno, tiene interés, tiene compasión de aquel judío que estaba herido. Y esa compasión lo mueve a ir a su encuentro. Busca lo que está en sus manos para curar sus heridas: el vino, las vendas, el aceite. Luego emplea su tiempo, el llevarlo hasta donde estaba la posada, el mesón, para que ahí lo atendieran. Luego emplea su dinero. Y además, no es alguien que lo deja ahí y ya se desentiende de él, sino que se preocupa por su recuperación y le dice: todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré a tu regreso. Entonces, a la pregunta: ¿quién es mi prójimo?, nosotros no debemos responder con evasivas ni con argumentaciones abstractas. El prójimo es el que está delante de ti y necesita tu ayuda, el que espera que le tiendas la mano, el que confía en que le harás el bien porque puedes hacerlo, el que necesita tu compasión, el que aguarda tu misericordia, el que te mira a la cara esperando un gesto de benevolencia, acaso una sonrisa, el que anhela que venzas tu indiferencia y le hagas sentir tu cercanía. Prójimo es también aquel cuya alegría y bienestar te llenan de contento, es aquel que espera que tú des parte de tu tiempo para ayudarlo. El amor al prójimo no son simples palabras, sino hechos y actitudes de bondad concreta. María de Guadalupe nos enseña también el amor al prójimo. Ella está escuchándonos desde este lugar. Está dispuesta a oír nuestras quejas, nuestros lamentos. Ella vino
en un momento muy difícil de la historia de los pueblos prehispánicos, cuando habían pasado 10 años después de la conquista y todo su mundo pues estaba derrumbando, ya se había derrumbado, y ella viene a darles una nueva esperanza. Ella ejerce su misericordia también con los enfermos, como lo hizo con Juan Bernardino y como lo hace constantemente con muchos peregrinos que recurren a su intercesión y experimentan alivio en sus enfermedades. Ella ejerce la misericordia porque nos conduce a Jesucristo, que es el enviado de Dios, el que viene a salvarnos, el que nos concede los bienes más grandes que podemos tener en esta vida y en la otra. En fin, María, como madre, siempre está pendiente de nosotros. Sigamos su ejemplo en nuestra vida. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por el eterno descanso de Amalia Guzmán Calixto, difunta en el primer aniversario de su fallecimiento, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Mira, Señor, con agrado la ofrenda espiritual que traemos a tu altar con todo el anhelo de nuestra devoción y concede a tus siervos un espíritu recto para que su fe te haga aceptables estos dones y su humildad los recomiende ante ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, San Juan Diego, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios nuestro, que te has dignado alimentarnos con manjares celestiales, infunde la suavidad de tu Santo Espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones, para que se nos convierta en don eterno lo que en el tiempo hemos recibido devotamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigo a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.